Esta secuencia llega gracias a En Azucarera Pomalca. No solo producimos la mejor azúcar, producimos bienestar para nuestros trabajadores. Vamos a conocer hoy a una maestra reciclita. Reciclita. Ella es una maestra y escritora chimbotana que promueve el cuidado del medio ambiente, claro. Reciclita de reciclaje, ¿no? Y desde Ancash, es una linda maestra. La Miss Reciclita. Un cariño para ella. Y está en vivo y en directo desde Ancash, Laura Urbina. Laura, ¿cómo estás? Preséntanos a Reciclita. ¿Qué tal, Carlos, Joana? Nuestra tierra de RPP sigue recorriendo la región Ancash. Esta mañana estamos en el Colegio Artemio del Solar, en el distrito de Santa, a unos 20 minutos de Chimbote. Y hemos venido para conocer a Reciclita, este personaje muy importante, es maestra y escritora, que encarna la profesora Juanita Miranda. Estamos ahora en vivo para Encendidos. Les cuento, compañeros, que tiene un atuendo bastante peculiar. Ella tiene una vincha verde con algunas flores recicladas de botellas plásticas. También tiene un vestido verde, un corazón, un verde más clarito con la R de Reciclita. Le acompañan también adornos como botellas de plástico que también ha reciclado. Y por atrás, un mundo, el planeta, nuestro mar azul. Bueno, vamos a conocer un poquito más de ella. Cuéntenos, ¿hace cuánto nació este personaje, Reciclita? Muy buenos días. Reciclita nace hace 9 años con el propósito de sembrar una semillita de amor por el planeta en los niños, en los adolescentes y también en sus padres. ¿Cuánto tiempo ya en el magisterio brindando educación a los niños? ¿Cuánto tiempo también de escritora? Porque no solo usted es maestra, sino también ha escrito varios libros. Sí, ya tengo 25 años de servicio como docente nombrada, escritora hace como unos 10 años. Y bueno, me decidí a escribir también porque quiero eso, ¿no? Que mis cuentos reflejen la problemática ambiental, pero además que den una lección a los seres humanos. Además que en Chimbote, en la provincia del Santa, vemos bastante contaminación. Hay demasiada contaminación, las calles siempre lucen con residuos, el mar está súper contaminado y es necesario educar desde la primera infancia a los niños para que cuiden su entorno, para que amen el planeta. Compañeros, tenemos una tienda de reciclaje. Acompáñame a ver, para que nos explique Reciclita, de qué manera podemos cuidar el ambiente. Que, por ejemplo, en casa siempre hay basura, residuos, botellas. ¿Qué podemos reciclar? Mira, con la botella plástica podemos hacer ecomacetas, pero además acá la profesora, la Miss Yuleisi, del aula de inicial 5 años, ella ha tenido la genial idea de hacer una tiendita con material reutilizable, ¿no? Y acá usted puede ver un montón de cositas como que pueden vender, pero que sirve a los niños para entender que se puede reutilizar y podemos hacer en las aulas cosas muy didácticas con reciclaje. Sí. Compañeros, les cuento, para que nos ven y escuchan, se ha creado una tienda de reciclaje con, por ejemplo, botellas plásticas, también cajas de algunas infusiones, también tenemos envases, ¿no? Bolsas, de todo lo que hay en casa que podemos reciclar. ¿Cuánto ayuda el reciclaje al cuidado del medio ambiente? Muchísimo. Si nosotros pudiéramos reutilizar, reducir y reciclar, no hubiera tanta cantidad de residuos en los botaderos y no se generaría gran cantidad de CO2, que es el principal gas contaminante y que genera el cambio climático, la crisis climática que hoy día vivimos en el planeta. Compañeros, Carlos, Joan, ¿alguna consulta en cabina? Sí, queríamos preguntarle a Reciclita, ¿cuántos niños tiene a su cargo y qué labores en realidad les ha, digamos, dado como tarea, ¿no? Para que ellos aprendan también a reciclar. Sí. ¿Cuántos alumnos tiene a su cargo y qué le ha recomendado para que ellos también colaboren con el reciclaje? En realidad yo estoy este año ocupando el cargo de subdirectora. Años anteriores siempre he tenido un promedio de 200, 300 estudiantes, pero en realidad yo siempre he recorrido escuelas. O sea, mi labor como reciclita es ir a los colegios, trabajar con las profesoras de nivel inicial y primaria, contarles cuentos, hacer actividades de reciclaje en aula. ¿Qué les recomienda? ¿Qué les aconseja a sus alumnos? Siempre que tienen que reutilizar, reducir, sembrar muchísimas plantas, usar transporte sostenible, ahorrar agua, ahorrar energía, no desperdiciar el agua. Por ejemplo, en la escuela, que a veces los niños en épocas de calor, en épocas de verano juegan con el agua y también se les aconseja el ahorro del
el agua, porque el agua es un líquido elemento muy, muy importante, y si nosotros lo desperdiciamos, pues este líquido se va a agotar en algún momento. Además, el sembrado de árboles, cuán importante es tener un bosque hermoso en las grandes ciudades para que nos proporcione el oxígeno, hacer campañas para reducir la gran cantidad de montículos que hay en las playas. Lamentablemente vamos a las playas y la gente deja sus residuos. Hay que acostumbrar a cuidar nuestro entorno. Bien, Carlos, nosotros, Joana también, nos despedimos desde el Distrito de Santa en el Colegio Artemio del Solar. Adelante en estudios. Muchísimas gracias, Laura. Hay algo bien interesante porque, bueno, la iniciativa es muy... Es buena. Es una muy buena iniciativa, qué duda cabe. Sin embargo, estas iniciativas, me temo, que además que necesitan ser generadas tal como lo hace esta señora en niños desde temprana edad. Porque es hábito ya. Pero lamentablemente, si esto no tiene, este niño, estos niños no encuentran el mismo mensaje en la casa y en distintos espacios, yo dificulto que esto prospere. ¿Me entienden? Entonces, lo que quiero decir es que si esta nota, esto que has escuchado, te ha hecho sentido, has dicho qué bonito, qué bien, a lo mejor, vive el mundo, vamos a hacer un mundo mejor. Bueno, lo siguiente es que integres este mensaje también a tu día a día, a tus acciones, y a su vez lo integres a tu vida. Y entonces se genera un círculo virtuoso en el que los más pequeños todo el tiempo están escuchando los mismos mensajes acompañados de acciones. Entonces conversa lo uno con lo otro. ¿Y quién te dice que de aquí a 100 años, cuando tú y yo estemos bajo tierra, el mundo será mejor? Échale menos años. ¿Ah? Sería lindo, ¿no? De verdad. Yo creo que sí. Y espero que los mensajes calen, pero también con acciones, como caminar una cuadra y encontrar, por ejemplo, un tacho de basura. También. Totalmente. En la sociedad. 11 y 4. Ya volvemos aquí en Encendidos por RPP, la voz de todo el Perú. Esta secuencia llegó gracias a En Azucarera Pomalca. No solo producimos la mejor azúcar, producimos bienestar para nuestros trabajadores.